estos bailarines. Felicitaciones. También queremos agradecerle a los músicos invitados de Robin Teixeira y su orquesta típica. Fuerte ese aplauso. Ah, no, a destacar la orquesta en vivo, la puesta en escena. Ustedes en casa lo vieron en sepia, ¿no? Como en blanco y negro. Un aplauso grande para todos. Espectacular. María. Wow, yo me quedé sin palabras, era tanto lo que había para ver y esa precisión. Yo hablo como mucho de lo mismo a veces, soy reiterativa porque aprecio ese tipo de cosas. Hay mucho ensayo, mucho cuidado en lo que hacen y eso para mí es los hace impecables. Se merecen realmente estar en la final. ¡Qué difícil! A todos le digo lo mismo. Se merecen estar en la final. Esta noche viene muy complicada. Sí, final de 40 personas. Sí, si fuera por mí, me encantaría. Seguimos acá 3 años más haciendo este programa. Me encanta lo que hacen. Valoro mucho la precisión, valoro mucho el control, el estar en el espacio reducido. Apostaron por una puesta en escena grande y ambiciosa y sin embargo no se olvidaron de la danza, que es lo que vienen a hacer, vienen a bailar y mostraron absolutamente todo. Así que felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Obviamente que queremos agradecer al apoyo de la gente de Paysandú. Mensajes. Cantidad nos llegaron, la verdad que estamos re contentos. Mucha gente nos está mirando desde su casa, nos está mandando el voto. Heroica, por favor, Heroica 7020, por favor, nos ayudan a estar en la final. Queremos estar en la final. Estamos en representación de un departamento que por ahí no se conocía tanto y se está haciendo fuerte ahora. Gracias a Paysandú Estango, gracias a la Intendencia, gracias a toda la gente que nos está apoyando constantemente y estamos felices de estar acá. Nos parece genial toda la devolución que nos dan ustedes. Las tomamos. Buscamos dar siempre lo mejor, así que bueno, gracias de verdad a todos. Espectacular. Claudia, ¿a ti qué te pareció? Chicos, cortito, buenas noches. Creo que fue una presentación soberbia. Baile preciso, vestuario excelente, la actitud de todos maravillosa. Haber tenido la orquesta en vivo sumó muchísimo. Bailar, como dijo María, en un espacio tan reducido. Creo que me encanta que haya un departamento que represente el tango en nuestro país y ustedes lo hacen de una manera maravillosa, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Betty. Hola, chicos. Yo creo que así debe ser siempre el show, así debe ser siempre este programa. Tuvo un momento muy alto en lo que tiene que ver con la música, con la danza, con el escenario, absolutamente todo en su perfección, sincronizado, divino. ¿Y un error al final? Que solo viste vos. Solo la viste vos. Y a mí me alcanza. Pero eso no puede opacar la excelencia de este show. Felicitaciones. Muchas gracias, de verdad.